El Centro Comercial El Puente celebró su 5º aniversario y el pasado fin de semana se aprovechó para celebrar estas fiestas con todo el mundo, iniciando con un gran show, seguido de actividades, presentaciones y muchos obsequios para las familias sanjireñas y también para sus visitantes. Este fin de semana fue realmente maravilloso. Cumplimos el objetivo de celebrar, ser parte de ustedes y que sea pues esta la oportunidad para agradecer a los medios, para agradecer a todo Sanjil, a todo Socorro, a todas las personas que hicieron presencia este fin de semana en el puente. Quiero contarles que nos visitaron en estos 3 días al centro comercial más de 49 mil personas. Tuvimos pues un crecimiento en nuestros indicadores que nos muestra el CRM pues de nuestro centro comercial, donde tuvimos un crecimiento de clientes del 121% en tema de clientes y en el tema de registros en una campaña que tenemos actualmente, en el cual estamos sorteando 3 viajes que lo vamos a sortear este sábado 25 de agosto junto con el bingo de aniversario, porque seguimos todavía de fiesta, no hemos terminado nuestro aniversario, y tuvimos un crecimiento del 261% en participación en esta campaña solo en este fin de semana de aniversario. Arrancamos pues la celebración de aniversario con Boyacomán, donde realmente la plaza Guanentá se nos quedó pequeña para realmente la asistencia que hubo. Excelente humorista, muy bien acompañados pues de la familia, de muchas personas. La convocatoria fue muy bien recibida a pesar de que nos llovió un poco, pero estuvimos acompañados y de ahí una vez más gracias, gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos así sea pues en medio de la lluvia, pero logramos el objetivo de traer un artista para la familia de Sanjil, para la familia pues del Socorro y de los demás municipios cercanos, a que disfrutaran de un artista pues del tamaño de Boyacomán. Entonces fue muy bien acogido, lo disfrutamos muchísimo, quedamos pues satisfechos y creo que cumplimos con el objetivo de brindar un gran artista, un gran espectáculo para todos los visitantes en el centro comercial. El sábado tuvimos pues la fiesta pues el puente, tuvimos grupos musicales como tal en Plaza Guanentá, donde también tuvimos pues unas visitas muy importantes de familias y de amigos pues en el tema del centro comercial. Ya el domingo tuvimos la serenata al puente, donde tuvimos pues al mariachi Guadalajara, estuvimos en el Parque Dunas con la Rocío Dulcan de Yo Me Llamo. La verdad fue maravilloso, unos artistas también de talla internacional. Fue realmente muy emotivo ver cómo disfrutaron y cómo acudió masivamente toda la gente pues a disfrutar de este puente, y nuevamente pues expreso ese agradecimiento, decirles gracias por haber venido a disfrutar. Queríamos hacer algo así de grandes dimensiones para decirles a ustedes, se merecen eso y se merecen muchísimo más. Y cerramos con la carranguerita, donde también fue algo maravilloso, la cantidad de niños, la cantidad de familias que estuvieron acompañándonos, fue fantástico. Una gran artista, definitivamente. Tuve la oportunidad de conversar con esa niña de 8 años, pero definitivamente muy, muy emotivo pues tener la niña. Estuvo firmando autógrafos en Plaza Guanentá, donde hubo una cantidad de gente haciendo fila con sus hijos para poder tomarse esas fotografías, y de verdad que fue increíble la reacción. Hubo un comentario que me encantó de un visitante que me abordó y me preguntó, ¿tú eres el gerente del centro comercial? Y le dije, claro que sí, ¿cómo la pasaste? ¿Te divertiste? Y me dijo, oye, mil gracias por tener en cuenta nosotros también los campesinos dentro de la programación de la celebración del aniversario, porque quedaron felices, satisfechos con esa maravillosa artista de Julie, la carranguerita, pues este fin de semana. Fue con gran éxito y felicitaciones pues al centro comercial también por retomar esas actividades y mostrar todo lo que se puede hacer acá en el municipio de Sanjil en cuestión de cultura, en cuestión de artistas, en cuestión de talento. Entonces, felicitarlo.